importante que hay que destacar es que los usuarios que tienen ya línea con plan, sí, que reciben factura mensual, esos están totalmente excluidos de esto, porque son también un montón de usuarios que por ahí tienen la duda de si tienen que registrar o no el servicio de celular. Esta medida se toma en principio para restringir el tema de los robos, para evitar los robos, tratar de encontrar una forma de sacar del mercado estos teléfonos celulares que se roban alrededor de 5.000 teléfonos por día en la Argentina, muchos por motochorros, así, arrebatos. Y lo importante es que, bueno, los usuarios que están afectados por esta medida son los que tienen teléfonos con líneas prepagas, que cargan con tarjetitas o que compran en el kiosco o usan distintos sistemas de recarga a través de internet. Son un montón, ¿eh? Son un montón. No es una excepción, son un montón. Son alrededor de 14 millones de líneas. Hay 30 millones de líneas prepagas en la Argentina que están en funcionamiento y 14 millones tienen que hacer todavía este trámite. Que vale la pena decirlo, esta resolución del ENACOM tiene ya bastante tiempo. No es que el periodo que nos están anunciando ahora y que vencen una semana es una cosa media caprichosa por parte del ENACOM y del Ministerio de Seguridad, sino que hace como 2 años que... Desde el 2016 que está vigente esto, y se hizo toda una campaña en los medios. Se hizo toda una campaña. Pero bueno, somos así. Sí, siempre un poquito a último momento nos acordamos de que había que hacer este tramiterío. Pero lo importante de esto es que la gente lo puede hacer a través del celular, es bastante simple. Sí. ¿Cómo es? A ver. Tienen que entrar a su teléfono celular y marcar como si fuera que van a marcar un teléfono de celular. Sí. Ponen asterisco 234 numeral y llaman por teléfono a ese número. ¿Quién los va a atender ahí? Asterisco 234 numeral. Fácil. Sí. Eso es fácil. No te va a atender nadie, sino que te va a aparecer un mensaje que la operadora de telefonía celular ya... un mensaje de texto. Un texto en el cual vos vas a tener que responder paso por paso una serie de preguntas bastante simples. Por ejemplo, lo que es, ¿cuál es tu número de documento? Vos colocás tu número de documento, colocás enviar. Ajá. Después te pregunta de qué sexo sos. Si sos mujer, tenés por responder 1. Si sos hombre, número 2. Ajá. Y después te pregunta, te da una serie de opciones, por ejemplo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Sí. Que no te dice cuál es, te da varias opciones. Es una cuestión para corroborar de que sos realmente la persona que está haciendo el registro y no que, vos, Fede, estás haciendo por Paula el registro de un tercero, ¿no? Una Perfecto. Cosa así. Esto es personal. Es personal, es bastante simple. Por ahí las personas mayores se les está complicando un poquito porque por ahí... Lo que parece simple no es tan simple. No, para eso es verdad. Por ejemplo, esta mañana tuve un mensajeo con mi madre por el mismo tema. Claro. Porque tú no es tan simple. A ver, simple. Pero no, contalo. Bueno, para eso estamos los hijos, ¿no? Hay que ayudar. No, pero para abuelos, una duda. Es una duda que tiene mucho, Fede. ¿Qué duda tenía tu madre? No, es que en realidad por ahí el sistema, si vos dejás por ahí un espacio o ponés el número de teléfono con puntos o alguna cosita, el número de teléfono, el número de documento con puntos, no es tan claro. Y la gente por ahí, un poco más grande, por ahí se confunde, se marea. Lógicamente. Lo que parece simple a veces termina siendo un poquito más complicado. Es un trámite más que hay que hacer. Y después, una vez que uno corrobora la fecha de nacimiento, les va a pedir el tema del email. El email... Se puede complicar. Ahí se complica. Porque ese es como el ADN del teléfono, el email. Claro. No es el email. Termina con I. I-M-E-I. Que es como el número de documento que tiene cada teléfono celular. Es un número largo que identifica cada teléfono, en realidad identifica cada dispositivo que tenga antena, en este caso, bueno, el celular. Uh-huh. Y lo que es interesante es que es único. Es único en el mundo, no es que hay dos emails. Si viene, obviamente, en el mercado negro, hay una maniobra también de que se puede duplicar emails y se puede reemplazar un email de un teléfono robado. Está bien, pero todos los teléfonos tienen todos uno. Todos tienen uno. ¿Y dónde está? Bueno... Normalmente está en la caja del celular, pero pasa que mucha gente tira la caja del celular. Sí. ¿No? Todo el mundo tira la caja del celular. Es lo primero que hace, ¿no? Sí. Entonces, en realidad la forma más fácil de buscar el email es marcar, por eso es un poco largo el trámite, numeral 06 numeral. Y ahí te lo da. Marca como si fuera que están por llamar por teléfono. Qué lástima que no tenemos en la placa, numeral, no tenemos eso, ¿no? Numeral 06 numeral. Perfecto. Yo digo una cosa que conviene, perdóname, Fede, lo que conviene es hacer esto primero. Para mí lo primero que tenés que hacer es esto, es como registrás si el email y lo tenés anotado. Así tener